Bien, muy buenas tardes, bienvenidos en CAP, la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional, y ahora también trabajando en alianza con SCAE Perú, la Escuela de Altos Estudios del Perú, ¿no? Hoy, martes 27 de julio, vamos a iniciar la primera transmisión del día de hoy, ¿ya? Así que en instantes vamos a darle la bienvenida a la licenciada Rosa María Vizconde, que estará a cargo del curso Primeros Auxilios RCP y DEA, ¿ya? Así que cordialmente invitados. Hoy martes estaremos hasta las 7:30 aproximadamente, ¿no? Una hora y media de desarrollo, de capacitación, de información valiosa para seguir alimentándonos del conocimiento, ¿no? Para poder siempre estar vigentes en el mercado laboral e internacional e internacional también, ¿no? Y que con el tema de la globalización ya podemos estar trabajando también a nivel internacional, ¿no? Muchas personas vienen trabajando en la modalidad de trabajo remoto, con el conocimiento también de otros idiomas, y eso te facilita la inserción al mercado laboral mucho más rápido, ¿ya? Así que ahí están los detalles del curso del día de hoy. Nuevamente repetimos, primeros auxilios RCP IDEA, a cargo de la licenciada doctora, ¿no? La doctora Rosa María Vizconde Córdoba, ¿ya? Que el día de hoy nos va a estar acompañando hasta las 7:30, ¿bien? Por otro lado, comentarles que la sesión del día de hoy, la transmisión se transmite en la modalidad gratuita, ¿no? Libre. Sin embargo, si deseas obtener los materiales y la certificación del curso del día de hoy, debes de comunicarte al WhatsApp, ¿no? Al WhatsApp, ahora vamos a proyectarlo en pantalla completa. ¿Qué número? A este número, 951-428884, para que puedas obtener la certificación, ¿ya? Desde ya te adelantamos que la certificación está disponible en dos opciones, ¿no? Ahora con el tema tecnológico, la parte digital, tienes la opción de certificarte en la modalidad digital, el cual se viene enviando a tu correo con los materiales, con el video grabado. Y también la opción número dos, el certificado físico, ¿ya? El certificado físico se viene enviando por encomienda hasta tu ciudad. Medios de pagos, en cuánto tiempo te llega el certificado, todas esas preguntas
te van a responder a través del WhatsApp, ¿no? Ese es el único número de ENCAP, 951-428884. Ya esos son los detalles del curso del día de hoy y también acerca de la certificación. De igual manera, en la parte final estaremos ampliando estos detalles mencionados, ¿ya? Muy importante. Los materiales consisten también en la diapositiva que la autora ya nos ha enviado previamente. De igual manera, el video, ¿no? Se va a grabar para que tú vuelvas a descargar, vuelvas a repasar, ¿no? Y puedas compartir también con tus colegas. Así que ahí tienes todo el material, se va a enviar a tu correo, ¿ya? Antes de iniciar y darle pase a la licenciada Rosa María, invitarlos para este domingo. Este domingo tenemos ENCAP y SKY están participando, están auspiciando. Ahora les comparto, ¿no? Siempre presente con los diferentes seminarios, eventos. El día domingo, muy aparte de los cursos que desarrollamos hasta el día viernes, ¿ya? El día domingo tenemos el primer foro panel virtual, ¿no? Organizado, está por el Colegio Economistas del Perú, también en auspicio con nuestra escuela ENCAP y también SKY, ¿ya? Así que está ahí, el primer foro trata del análisis político, social y económico a 200 años de la independencia nacional. Estarán participando, ahí está el economista Jorge González Izquierdo, muy reconocido, ¿no? De igual manera los decanos del Colegio Economistas de Lima, de Arequipa, de Junín, de Ancash, el Callao, San Martín, ya ahí están los colegios que van a participar el día domingo con los decanos de cada colegio, ya indicarles que se va a dar inicio a las 7 de la noche este domingo de manera gratuita, libre, se va a transmitir también a través de nuestra página de Facebook, así que muy importante, solo debes de conectarte el día domingo y seguir capacitándote también en este caso con los mejores, ya en el tema de la economía que siempre es un tema también importante, ya entonces bien dicho esto, dicho la invitación, ahora sí retomamos a nuestro curso del día de hoy, primeros auxilios, RCP, IDEA, y vamos a darle la bienvenida a la doctora Rosa María Vizconde para que nos pueda comentar una introducción del curso, luego estaremos dando inicio con el tema completo. Doctora, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Coméntenos, por favor, doctora, una breve introducción del tema a desarrollar el día de hoy para luego dar inicio con el tema completo. Sí, bueno, el día de hoy vamos a dar algunas pautas de lo que son primeros auxilios. ¿Quién no ha tenido en su casa de repente algún problema de algún que haya cortado a alguien en casa? O de repente alguien está comiendo y de repente se está riendo y absorbe el alimento y se va justo al atraque, ¿no? Entonces, ¿cómo actuar? ¿No? O una herida, ¿no? O por ejemplo, alguien ha perdido el conocimiento, se ha caído y ahora en estos momentos que estamos en el contexto de COVID, ¿no? Por falta de la respiración, de repente pierde conocimiento, se desmaya. Entonces, ¿cómo actuar? ¿No? Entonces, vamos a ver todo eso, qué hacer, qué no hacer en el momento que vemos a una persona para auxiliarla, ¿no? Del RCP, lo que es reanimación cardiopulmonar también, ¿no? Cuando hay un paro cardiorrespiratorio, ¿cómo actuar? ¿A qué nivel se dan los masajes? ¿Cómo se da la respiración, ¿no? Mayormente, anteriormente se daba de boca a boca, ¿no? Ahora, por el contexto en que estamos, hay materiales, dispositivos en los que se puede, digamos, dar, y si no se puede, en todo caso, solamente dar un masaje, ¿no? Cardíaco. Entonces, eso es lo que vamos a ver, dispositivos externos automatizados, ¿no? Que son para reactivar los latidos cardíacos también, ¿no? Cuando una persona está con paro cardíaco, ¿no? Entonces, para eso sirven los primeros auxilios, es la primera ayuda que se da, ¿no? Así es. Bien, doctora, en todo caso vamos a dar inicio ya con la sesión del día de hoy, así que cuando guste, doctora, puede iniciar para que pueda compartir. Muy bien, ingeniero. Entonces, empezamos. Listo. Bueno, el tema de hoy, como ya he dado unos pequeños alcances, se llama primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar, que es RCP, y desfibrilación externa automatizada, que es el DEA.
en el contexto del COVID, ¿no? Pero primero, antes de ver esto del contexto del COVID, primero tenemos que saber qué son primeros auxilios, qué hacer, qué no hacer, cómo actuar, ¿no? ¿Qué cosa es RCP? ¿Qué se hace en esos casos de en la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Y desfibrilación externa automatizada, ¿no? Que es el DEA. Y bueno, para ello se utilizan algunos dispositivos, que eso ya lo trae la ayuda especializada, ¿no? Lo que vamos a dar nosotros, ¿no? Como personas, y si sabemos algo de primeros auxilios, entonces es el soporte básico vital, ¿no? Hasta que llegue la ayuda especializada, ya sea bomberos, ambulancia, o de repente los paramédicos, ¿no? Entonces, uno tiene que saber cómo actuar. Bien, empezamos. Ahí está, primeros auxilios, ¿no? La Cruz Roja. Ahí cuando están aquí han traído, bueno, un dispositivo externo, ¿no? Automatizado, desfibrilador externo automatizado, cómo se da los masajes cardíacos, ¿no? Que eso vamos a ver después, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver. A ver, ¿qué son primeros auxilios? Como su nombre lo dice, es la primera ayuda que se da, ¿no? Ya sea una persona accidentada, que esté enferma. Dice, es la ayuda básica inmediata que se le otorga a una persona enferma, lesionada o accidentada en el lugar de los acontecimientos, ¿no? O sea, en el lugar donde sucede, antes de ser trasladada a un centro asistencial u hospitalario o hasta la llegada de un médico paramédico que se encargue de la situación con el fin de preservar la vida del paciente, ¿no? Para eso se dan los primeros auxilios, para preservar la vida del paciente, ¿no? Hasta que llega la ayuda especializada. O sea, es un soporte vital básico. Pero para esto tú tienes que saber algo. Si no sabes, es mejor abstenerse, ¿no? Inmediatamente llamar a una persona que en el momento del acontecimiento, de repente algún paramédico, alguien sabe de primeros auxilios, inmediatamente, ¿no? Que alguien sepa y te puede ayudar, ¿no? Si tú quieres ayudar a esa persona que está accidentada. ¿Cuáles son los objetivos de los primeros auxilios? El primero es salvar la vida del paciente. Es tu objetivo principal. Evitar la muerte, impedir que se agrave, ¿no? De la situación en que se encuentra. Evitar más lesiones de las ya producidas. ¿No? Por ejemplo, si la persona se ha quemado y tú le vas a poner, no, ponle hielo, ¿no? Entonces vas a empeorar la quemadura. Nunca se pone hielo. Cuando te has quemado, se coloca agüita, ¿no? Que corra agua, si obviamente es una lesión leve, digamos, ¿no? Se coloca agua, no pongas hielo. Entonces, hay que evitar agravar la situación. O alguien se ha atorado y tú quieres tratar de ayudarla y metes el dedo, ¿no? O tratas y de repente introduces más el elemento que está, o la comida que está atragantada y se lo introduces justo en la tráquea. Se empeora la situación. Si no sabes, es mejor dejarlo y llamas inmediatamente al sistema de emergencia, ¿no? Aliviar el dolor de la persona inmediatamente. Evitar infecciones o lesiones secundarias. Por ejemplo, si tienes un corte, no le vas a poner de frente alcohol en la herida. ¿Por qué? Porque te da, aparte que te da un dolor, pero bastante fuerte, quemas la lesión, ¿no? Empeoras la lesión. Entonces, hay que saber qué es colocar en esa lesión. No puedes colocar de repente si hay sangrado y la lesión es tan grande, agua oxigenada. Pero si la lesión es demasiado grande, evita la agua oxigenada, le colocas o le lavas. Si tuvieras a la mano, siempre es bueno tener a la mano tu botiquín suero fisiológico o el cloruro de sodio, ¿no? Al 0.9%, ¿no? Eso es muy bueno para lavar heridas, quemaduras, ¿no? Para utilizarlo, ¿no? En esas lesiones. Ayudar a facilitar la recuperación del lesionado. Aquí, por ejemplo, podemos ver que está aflojando la ropa, le está poniendo la mano sobre la cabeza, ¿no? Ahí está dejarle descansar a la persona, ¿no? Si la persona está desmayada, ha perdido el sentido, ¿no? Y colocar a la persona en el suelo. Ahí está, aflojar la ropa. Desde aquí es en caso de convulsiones, ¿no? Ese es otro tema también de caso de convulsiones, cómo actuar también, ¿no?
A ver, acá es un cuadrito que se ha resumido, ¿no? ¿Qué es lo primero que vas a ver cuando una persona está accidentada, está tendida en el suelo? Tienes que sentir el pulso, ¿no? ¿Cómo sientes el pulso en la muñeca a nivel de tu dedo pulgar, ¿no? Entonces, colocas tus tres dedos, el índice, el mayor y el anular, ¿no? Los tres dedos. Jamás el dedo pulgar. ¿Por qué? Porque el dedo pulgar tiene su propio latido. No cometas ese error. Simplemente tres dedos, índice, anular y medio. Presionas a nivel de la arteria radial, ¿no? Y puedes sentir el pulso radial a nivel del dedo pulgar. O volteas el cuello del paciente y a nivel del ángulo de tu mandíbula, ángulo de la mandíbula que se llama gonio también. A ese nivel, unos centímetros más abajo, presionas con tus tres dedos, ¿no? Para sentir el pulso carotidio. ¿Por qué? Porque justo ahí pasa la arteria carótida, ¿no? Entonces, también para sentir si hay pulso, ¿no? Ves si el pulso es débil o está ausente. Si el pulso es débil, puede estar la persona en shock. ¿Qué significa shock? Es cuando hay falta de circulación, ¿no? La circulación no está, digamos, como debe ser, que no llega al cerebro, no llega a los demás órganos, ¿no? Entonces, eso también es digamos, acontecimiento de alarma. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer cuando la persona está en shock, ¿no? Ha perdido el conocimiento, puede estar en shock por una hemorragia masiva, ¿no? Pierde líquido, ¿no? Entonces, por quemaduras también puede estar en shock o también un shock nervioso. Has tenido un accidente y la persona no sabe cómo reaccionar, está pálida, sudando frío. Ese también es shock, ¿no? Un shock nervioso por el accidente y puede desmayarse, ¿no? ¿Qué debes hacer en ese caso, en caso de shock? Acá vemos. Hay que elevar inmediatamente, la colocas a la persona, como hemos visto en la diapositiva anterior, ¿ve? En el suelo, que esté bien, esté tendida en el suelo, ¿no? Y colocar las piernas más arriba de la cabeza, hacia arriba. ¿Para qué? Para que la sangre llegue al cerebro inmediatamente. ¿Ya? Ese se llama tren de Lemburg, ¿no? La posición de tren de Lemburg. Con las piernas un poquito más arriba de la cabeza para que llegue la irrigación al cerebro. Hay que cubrirlo, ¿no? Hay que cubrir al paciente porque no sabemos. Pues, obviamente puede estar, como está en shock, está frío, está sudando. Hay que cubrir para evitar de que pierda temperatura. Ahí tiene hipotermia. Elimine las causas. Por ejemplo, si ha sido, le ha caído algo encima. Obviamente tienes que, y puedes movilizarlo, ¿no? Puedes movilizarlo, tratar de llevarlo a un lado donde no haya peligro tanto para el que lo auxilia como para el que está postrado, ¿no? Accidentado, ¿no? Ese es eliminar la causa. O si hay escape de gas, por ejemplo. Tienes que abrir inmediatamente las ventanas, bajar todas las llaves de tu casa eléctricas, el gas, sacar al paciente, sacarlo inmediatamente a un sitio más ventilado, ¿no? Para evitar que se agrave, ¿no? Eliminando la causa, el gas y todo eso. Hable al paciente si él todavía está con conciencia. Ahí vas a determinar si el paciente está con conciencia, ¿no? Si le dice, señor, está bien, se siente bien, ¿en qué lo puedo ayudar? Si él te responde, todavía está consciente, ¿no? Acá dice, determine estado de conciencia. Si la víctima está inconsciente, ¿no? No te responde, entonces verifique las pupilas, ¿no? Para ver si están dilatadas, ¿no? Maneje cuidadosamente pensando en que haya una lesión también de la columna. Obviamente tú no lo vas a levantar por querer ayudarlo y de repente empeora la situación. De repente ha sufrido una caída muy, muy fuerte y el cuello también, y tú lo mueves y empeora la situación, ¿no? Entonces hay que también pensar
en eso, si es que ha sufrido una caída, atropello, obviamente que si lo ha mandado varios metros, digamos, ¿no? Fuera del lugar del accidente, ni lo toque, es preferible porque puede tener fractura, puede haber algún problema, puede tener hemorragia interna y tú empeoras la situación, ¿no? Inmediatamente hay que llamar al centro de emergencia. Luego, si la persona está consciente, obviamente, si él te contesta, sí, me duele, ¿no? Entonces, me siento, no, me siento mal, tranquilice a la persona, hay que darle apoyo psicológico, hay que estar, no hay que separarse del lado de la persona. Entonces, si la persona está consciente y, bueno, tú la puedes tranquilizar, pregunte, ¿no? ¿Qué le duele? ¿Dónde siente? Determine la sensibilidad del paciente, no puedo mover mi pierna, no la siento, ¿no? Entonces, si hay ese problema, puede haber alguna lesión a nivel de la columna, ¿no? La pierna me duele demasiado y tú de repente hasta puedes ver que el hueso está zafado, una fractura expuesta, tampoco lo puedes tocar en ese momento. Entonces, todo eso tienes que valorar la situación del paciente, ¿no? Al hablar, cuando haya varios accidentados, si hay más accidentados, ha sido un bus, por ejemplo, trate únicamente aquellos casos que tengan lesiones que atenten contra su vida, a los que están más graves, ¿no? No a los que de repente todavía se puede levantar, sí, me duele la cabeza, tiene un raspón, ¿no? Bueno, a ellos se los puede llevar a. Sí, ha venido a la ambulancia para que le dé el tratamiento adecuado en ese momento, pero algunos que están con una fractura expuesta, con un dolor exquisito a nivel del vientre, ¿no? Entonces puede tener hemorragia interna y está quejándose. O alguno que está ya, que no contesta, pero tiene hemorragia a nivel nasal, a nivel del oído y de la boca, puede haber alguna lesión cerebral también. Entonces, todo eso hay que valorar en ese momento, ¿no? Si, por ejemplo, al sentir tú no el pulso, no lo sientes, está ausente, obviamente estamos ante un paro cardíaco, ¿no? Entonces, ahí se le da el masaje cardíaco, o sea, la reanimación cardíaca. Ahí estamos ante un paro cardiorrespiratorio, ahí se le da el RCP o maniobra de reanimación cardiopulmonar, ¿no? Observar, hay que estar observando, hay que estar atentos, como hemos dicho, la hemorragia, de dónde sale la sangre. Si puedes, digamos, aminorar esa hemorragia, inmediatamente lo que vas a hacer primero, presionar, ¿no? Con lo que tenga, de repente por ahí alguien tiene un encima de la ropa, ¿no? No le vas a mover la ropa tampoco, ¿no? No le puedes mover. Presionar en la zona, ¿no? Si tú ves que aún así sigue sangrando, pon eso acá, no le quites lo que has puesto encima, porque si le quitas, obviamente va a volver a salir. Colocas otra, digamos, un polo o algo, pero que esté limpio, eso lo colocas encima, ¿no? Y si ves que sigue la hemorragia, no se contiene, entonces te haces el torniquete. Eso siempre se coloca entre, digamos, se dice entre la lesión y el corazón, ¿no? El torniquete se ajusta para que evite de que haya más circulación a ese lado y corta la sangre, pero obviamente cada cierto tiempo tienes que desajustar el torniquete. ¿Para qué? Porque si tú lo dejas ahí largo rato, la pierna se te puede morir por falta de irrigación. Y en lugar de mejorar, entonces estás haciendo que el paciente tenga una gangrena. Se necrotiza, se muere el tejido, ¿no? Entonces hay que saber desajustar cada cierto tiempo y ajustar, ¿no? Y también hay que ver qué tipo de hemorragia es, ¿no? Si la hemorragia es un color rojo brillante y sale como como del latido del corazón, como un chiquete, ¿no? Entonces estamos ante una hemorragia arterial. Eso es mucho más peligroso, mucho más peligroso. El paciente se puede ir en minutos, pero si la hemorragia sale, digamos, como en sábana de color un rojo oscuro, ¿no? Entonces estamos hablando de una hemorragia venosa.
ahí todavía se puede. Entonces hay que hacer, si no cesa, por más que tú hayas colocado la presión en ese momento. Algunos a veces colocan la presión digital también, ¿no? Entre la herida y por ejemplo, si tienes la hemorragia en la pierna, entonces la presión digital la puedes hacer en la ingle. Si tienes en el muslo, la presión digital la haces en la ingle, por donde pasa la arteria femoral, ¿no? Y presionas con, haces, presionas con el dedo, ¿no? Para evitar de que sangre. Pero si aún así no sigue sangrando, es mejor el torniquete. Todo eso ya es un caso de que se puede ver en otro momento de hemorragia, ¿no? Respiración, ves si el paciente ves que si se eleva el tórax, ¿no? Ahora, anteriormente, bueno, se ponía, ¿no? El oído hacia la nariz o boca del paciente para ver si respiraba, ¿no? O le ponías el espejo, un espejo, lo que tengas, ¿no? En la cartera, de repente, y ves si sale el vapor de agua de lo que respira, ¿no? Pero en este momento lo que puedes hacer es ver si el paciente, si se eleva o no el tórax. Para evitar en estos momentos, bueno, ahora que estamos en el COVID, el contagio, ¿no? Porque en eso de que uno respira, uno habla, ustedes saben que emitimos millones de gotitas, ¿no? De agua y ahí está el virus. Pues hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, en la respiración, si está ausente, obviamente hay paro respiratorio. No respira y está también ausente los latidos cardíacos. Estamos ante un paro cardiorrespiratorio. Entonces, ante un paro cardiorrespiratorio, cuando no respira el paciente y no hay latidos del corazón, cuando sientes el pulso, en las zonas que les estoy explicando, hay más zonas donde se puede encontrar el pulso, ¿no? Pero las más fáciles son la del cuello carotidio y la radial, ¿no? El pulso radial a nivel del dedo pulgar. Entonces estamos ante un paro cardiorrespiratorio. Ahí se le da la RCP, la reanimación cardiopulmonar. ¿Qué más se hace? Despeje las vías respiratorias, despacio porque puede también tener lesión, no sabemos, ¿no? Entonces, despejar, mover un poquito la frente y el mentón hacia arriba, ver de repente si el paciente tiene algún postizo, también hay que ver eso, ¿no? Entonces, como está inconsciente, se mueve el postizo, ¿no? Entonces hay que sacar inmediatamente la lengua. Se va hacia atrás, también traba la respiración. Entonces, con esto que hacemos hacia arriba, tratamos de sacar un poquito la lengua para destrabar la respiración. Entonces, de repente con eso puede reanimarse, pero si aún así no se reanima, obviamente hay que darle RCP, ¿no? Se le llama respiración artificial, boca a boca, algunos le colocan pañuelo. O en este caso con esos que le insuflan maquinaria, ¿no? Que es automatizado, que se da ahora. Si hay herida en el tórax, hay que cubrirla, ¿no? Inmediatamente. Si sospecha de fracturas en costilla, inmovilizar al paciente. Si puede, le puedes colocar cartones y amarrarlo con lo que tenga hasta que llegue la ayuda especializada. Nada más, ¿no? Es lo único que puedes hacer. Pero si la fractura es expuesta, es preferible no moverlo. Solamente lavar, si tiene suero fisiológico sería excelente, lavar, le y cubrir. Nada más hasta que llegue la ayuda especializada, ¿no? Procedimientos. ¿Cómo procedemos para prestar primeros auxilios? Hemos visto, determine posibles peligros en el lugar del accidente. Si hay fuga de gas, sacarlo de ese sitio, ¿no? O sacar el gas de donde está la persona. Y ubique a la víctima en un lugar seguro. Si está en una zona de fábrica, obviamente retirarlo del sitio donde de repente le ha caído algo, ¿no? O si está algún líquido ácido, ¿no? Que puede dañar también, ¿no? Inmediatamente sacar a la persona, ¿no? Comuníquese continuamente con la víctima para evitar de que pierda la conciencia. Es muy importante, hay que estar hablando. Si la persona todavía contesta, hay que estar hablándole para que no se duerma, ¿no? Porque si tú ves que inmediatamente, ya es bien difícil que despierte, ¿no? Pues hay que tener mucho cuidado. Comunicar con su familia, si tiene, está al lado de la familia, está ahí, o vecinos inmediatamente, ¿no? Para ver a qué hora, tienes que ver la hora en qué ha acontecido. Es muy importante saber. ¿No? Si hay una hemorragia y está ya así, eso ya como 10 minutos y está con la hemorragia. Entonces es básico saber,
¿no? ¿Cuánto tiempo del acontecimiento, ¿no? que ha sucedido? Para saber cómo actuar también los paramédicos, ¿no? Hay que aflojar la ropa, comprobar si las vías respiratorias están libres, como decía, cuerpos extraños, si de repente tiene secreciones en la boca, de repente voltear al paciente para que las secreciones puedan, si es sangre o secreciones mucosas, ¿no? que se puedan acumular, voltear al paciente, ¿no? para que el paciente pueda botar, ¿no? Cuando realice la evaluación general de la víctima, evite movimientos innecesarios, como le dije, no los muevan, ¿no? Si puede ser que tenga fracturas. No trate de vestirlo, porque mayormente cuando son accidentes automovilísticos, de carros, ¿no? que se han volcado, entonces por el volcamiento de la persona, la ropa se deshace, ¿no? Se hace trizas. Entonces tampoco, inmediatamente solo cubrir con lo que hay una manta, algo, inmediatamente cubrir a la persona, ¿no? No movilizarlo. Si la víctima está consciente, pídale que mueva cada una de sus cuatro extremidades, ¿no? Para ver si puede moverla. De repente dice, no la siento, no puedo mover. O dice, sí, pero me duele, me duele. Puede tener alguna fractura. Para determinar la sensibilidad y movimiento, ¿no? Coloque a la víctima en posición lateral, como les decía, colocar lateral para botar las secreciones, ¿eh? Para evitar secreciones que obstruyan las vías respiratorias. Puede ser vómitos o mucosidades, ¿no? Lo que no se debe hacer, ¿no? ante un evento. No debe retirarse del lado de la víctima. Si ya tú te has, digamos, presentado al lado de la persona que está accidentada, ya te ha visto, no dejarla, ¿no? Porque la persona está vulnerable psicológicamente, ¿no? y físicamente. Ellos dicen, no me dejes, por favor, no me dejes. Entonces, no retirarse por ningún motivo del lado de la víctima. No hay que movilizarlo. Si es necesario, pero si no, no movilizar a la persona, ¿no? No hay que darle líquidos, ¿no? ni pastillas tampoco en ese momento, no hay que darle, ¿no? Porque el que tiene, tú le haces la valoración general, pero tú tienes que darle información al paramédico que está viniendo, a la ambulancia que está viniendo, ¿no? Entonces no hay que darle líquidos ni nada, porque de repente puede estar inconsciente y tú le das algún líquido, no, pobrecito, mira, su labio está seco, hay que darle líquido y lo matas, pues, ¿no? Porque como está inconsciente, se va a la tráquea, ¿no? Evitar eso. No mover, flectar, o sea, mover el cuello porque puede tener alguna lesión cervical, ¿no? No comentar, no hacer comentarios un poco gruesos, ¿no? Decir, uy, esta persona está para la otra, ¿no? Jamás, por más que la persona esté grave, grave, tú tienes que darle apoyo psicológico, te vas a recuperar, tranquilo, ya va a venir la ayuda. Yo estoy contigo, te estoy apoyando, tranquilo. No te duermas. No debes poner las lesiones ante los curiosos, tampoco, ¿no? Porque la gente se acumula para ver nada más y no ayuda, ¿no? Entonces hay que hacer un cordón. Es decir, que se aleje la gente para que haya más aire, ¿no? ante el accidentado, ¿no? y taparlo inmediatamente, ¿no? No debe permitir al lesionado levantarse, ¿no? Hubo un caso, me acuerdo, una alumna me estaba contando que hubo un accidente de un bus y estaban los accidentados y salió un chico con sus libros, ¿no? y el chico se levantó, ¿no? Como estaba bien, decía, y los bomberos ya estaban ahí, decían, tú quédate ahí, no te muevas, por favor, tú has estado dentro del carro, pero no, no me duele nada, quédate ahí, pero el chico no, yo le voy a ayudar. El chico salía, jalaba, ayudaba, bomberos, todo, hasta que de un momento u otro se desplomó, un paro cardíaco, había tenido una hemorragia interna y él no sentía nada. En el momento, la adrenalina, ¿no? el golpe, no sentía nada. Por eso, ¿no? Si has estado dentro de un choque, ¿no? Evitar que te muevas, ¿no? Para que te valoren, vean, ¿no? Y te lleven a un centro especializado. No deben exponerlas, bueno, ya vemos esto, no deben administrar medicamentos, también, no, pobrecito, mira, está con dolor, hay que darle esto. No, no le den hasta que llegue el médico, la ayuda especializada. Reanimación cardiopulmonar, RCP. Es un procedimiento de emergencia para salvar vidas que se realiza cuando alguien ha dejado de respirar, como hemos dicho, cuando no sientas que respira o cuando no hay latidos, ¿no? Tocas el pulso, no tiene.
Esto puede suceder después de una descarga eléctrica también, si ha sido electrocutado, obviamente pues tanta descarga al corazón de lo que bombea puede parar, ¿no? Entonces evitarlo, hay que reanimar, ¿no? Pero obviamente si ha tenido una descarga eléctrica tampoco lo toques, ¿no? ¿Por qué? Porque puede estar lleno de la electricidad, tú lo tocas, vamos a estar como el Chavo del Ocho, lo toca el uno, lo toca el otro, por ahí estamos todos así, ¿no? Eléctricos. Entonces hay que evitar eso, hay que cubrirlo, inmediatamente llamar a emergencia, ¿no? Si ha recibido una descarga eléctrica, ¿no? Porque está ahí todavía la electricidad, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en eso. Un ataque cardíaco o ahogamiento, ¿no? Se da la RCP. Se puede presentar daño permanente al cerebro, obviamente, porque no hay un suministro de sangre. El corazón bombea sangre y bombea todos los órganos. Especialmente el cerebro necesita circulación sanguínea, ¿no? El daño permanente si no hay esa circulación al cerebro o muerte, ¿no? En cuestión de minutos. Usted sabe que el cerebro puede haber muerte cerebral si el cerebro no recibe sangre hasta los 5 minutos, ¿no? 5 a 6 minutos de muerte cerebral. Impensable, ¿no? Reanimar. Por lo tanto, es muy importante que se mantenga la circulación y la respiración hasta que llegue la ayuda médica capacitada, ¿no? Según la Asociación Estadounidense del Corazón, ¿no? ¿Qué nos dice? ¿Qué consejos nos da? Personas sin capacitación, que de repente quieren ayudar, tienen voluntad, pero sin capacitación, ha escuchado algo, ¿no? ¿Cómo se hace? Si no has recibido capacitación sobre el RCP o no estás seguro de si puedes hacerlo, ¿no? Solamente haces la RCP con las manos, o sea, masaje cardíaco, nada más, ¿no? ¿Cuántas veces lo haces? 100 a 120 por minuto. Sí, rapidito, ¿no? Rapidísimo, ¿no? Hasta que llegue la ayuda necesaria. No intentes hacer respiración si no estás capacitado. Y también tienes que saber a qué nivel vas a dar el masaje cardíaco. Mayormente se da en el esternón, a la altura intermamaria, ¿no? Ahí se presiona, pero con el talón de la mano y con la otra presionas, ¿no? Y ahora vamos a ver, ¿no? Persona capacitada y lista para actuar. Si estás bien capacitado y tienes confianza en tus habilidades, verifica si hay pulso, como hemos visto, ¿no? Y respiración. Si se eleva o no, no, el tórax o el abdomen. Si dentro de los 10 segundos no hay pulso ni respiración, comienza a hacer las compresiones en el pecho. Si estás capacitado, se da 30 compresiones por cada dos ventilaciones. 1, 2, 3, ¿no? 30, ahora ventilación. 1, 2, 30, ventilación. Dos ventilaciones, ¿no? Dos ventilaciones por cada 30, ¿no? Se le da si estás capacitado. ¿Ya? Persona con capacitación, pero que ya se olvidó, ya no practica, ¿no? Si has recibido capacitación de RCP hace tiempo, ¿no? Pero te sientes inseguro ante una eventualidad, entonces estás limitado, entonces así como si no supieras, ¿no? Entonces, de 100 haces solamente masaje cardíaco. Sabes más o menos a dónde, pero solamente 100 a 120 por minuto, ¿no? Masaje cardíaco, las compresiones nada más. Fundamentos de la RCP. Fundamentos de la RCP. Según la American Heart Association, ¿no? Asociación Estadounidense de Corazón, utiliza las tres letras, ¿no? CAB. ¿Qué significa la CAB? C, compressions, compresiones, ¿no? En inglés. A, airway, aire, ¿no? Despejar las vías aéreas, vía aérea. Y la B, breathing, ¿no? Breathing, respiración. Fíjense cómo está colocado, que después vamos a ver para darle el masaje cardíaco. Los hombros tienen que estar rectos, los brazos igual, fíjense, la espalda recta y siempre a un costado del paciente. Y presionas, ¿no? Con una profundidad de 5 centímetros a 6 centímetros de profundidad. Con fuerza tienes que hacerlo. Obviamente que también puede haber alguna lesión, puedes fracturar si lo haces con demasiada fuerza, ¿no? El esternón,
No hay que tener un poco de cuidado, pero se da con esa profundidad de 5 centímetros, ¿no? De profundidad. Ahí está, ¿no? Y acá va a despejar las vías aéreas, eso es lo que es la A. Airway despeja, fíjense cómo le digo, frente, mentón. E inclina para ver, despejar si hay algo dentro de la boca, revisa. Y si con eso no respira, ventilación. Ahí le tapa la nariz, porque si tú le soplas en la boca, le sale por la nariz, pues, ¿no? Tienes que tapar, hacer gancho en nariz, abrir la boca con el dedo pulgar, presionas acá en el maxilar inferior y, ¿no? Boca a boca. Eso es lo que se daba, ¿no? Compresiones. ¿Para qué se dan las compresiones? Es para restaurar el flujo sanguíneo, la circulación, ¿no? Y el movimiento del corazón. Las compresiones significan que usarás tus manos para presionar con fuerza y rápidamente de una manera específica sobre el pecho de la persona. ¿Cuáles son esos pasos que se dan para la RCP? Como hemos visto en la diapositiva anterior, acuesta a la persona de espalda sobre una superficie firme, te arrodillas junto al cuello y los hombros de la persona, coloca en la parte inferior de la palma de esa base, ¿no? De tu mano sobre el centro del pecho, como le decía, acá está, ¿no? El talón, ¿no? El centro del pecho de la persona entre los dos pezones, o sea, línea intermamaria, ¿no? Coloca tu otra mano encima, ¿no? De esta forma. Coloca tu otra mano encima para que puedas presionar el pecho, ¿no? Mantén los codos estirados, ¿no? La fuerza la vas a hacer en la espalda, no la haces en los hombros, porque si vas a estar dando en los hombros te vas a cansar, ¿no? Entonces no vas a ser efectivo para poder ayudarle a la persona. La fuerza la haces en la espalda, no en los hombros. No te olvides. ¿Ya? Por eso mantén los codos estirados y coloca tus hombros directamente encima de tu mano, todo recto, ¿no? En este plano. ¿Ya? Ahí está, ¿ves cómo está la chica? ¿Ve? Aquí nunca presiona, nunca ponga la fuerza, sino en la espalda. Y dale, dale, no presiones ahí 30 veces, ¿no? Y dos ventilaciones. Coloca tu otra mano encima de la mano que está sobre el pecho, mantén los codos estirados, coloca tus hombros directamente encima de tus manos, como ya hemos visto, presiona hacia abajo, comprime, ¿ve? Al menos 2 pulgadas, 5 centímetros, ¿no? Pero no más de 2.4 pulgadas, a 6 centímetros, solo 5 centímetros. Puedes dar hasta 6, pero no más de eso, ¿no? Usa todo el peso de tu cuerpo, no solo tus brazos, cuando hagan las compresiones, ya sabes, en la espalda. Presiona el pecho con firmeza a un ritmo de 100 a 120 compresiones por minuto, ¿no? O si no, como decíamos, de 30 compresiones por dos ventilaciones, ¿no? Si no está, bueno, acá según la Asociación Americana de Corazón, ¿no? Poniendo un poquito de salsa en la cosa, dice, según al ritmo de Staying Alive, ¿no? ¿No? Entonces, según el ritmo de la canción, dice, ¿no? Vas dando las compresiones. Bueno, si no estás capacitado en reanimación cardiopulmonar, continúa realizando las compresiones de pecho hasta que haya señales de movimiento, ¿no? ¿Para qué tú das la RCP? Para ver hasta que el paciente se recupere, ¿no? O cuando ya llega la ayuda especializada. O, en todo caso, si no llega la ayuda, tú estás dale, 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 entonces el paciente de repente no responde y ya ha pasado mucho tiempo y no llega la ayuda. La persona haya muerto, ¿no? Por más que tú te hayas, digamos, la voluntad ha sido tuya, entonces en esos casos, hasta que llega la ayuda, hasta que el paciente se recupere o el paciente ya ha dejado de existir, ¿no? Ahí está, fíjense cómo está para recalcar, ¿no? Fíjense cómo está al lado de cabeza y cuello de la persona, cómo pone los brazos, presionar en la línea intermamaria, en el esternón. Fíjense cómo está una mano encima de la otra, que es con el talón, ya saben, no pone todo el peso de la mano, sino el talón, y con la otra hace presión. Vías respiratorias, despejar las vías respiratorias, ¿no? Si estás capacitado en RCP y has realizado 30 compresiones del pecho, abre las vías respiratorias de la persona mediante la maniobra frente-mentón, se le llama, ¿no? Pero acá dice inclinarle la cabeza y levantarle el mentón, ahí lo ven, ¿ves? Levantan el mentón hacia arriba, inclinan hacia abajo, ¿no? La cabeza. Obviamente que esto lo haces si es que la persona no tiene algún daño de la columna.
Si la persona ha sufrido algún daño cervical, no le vas a hacer eso, ¿no? Simplemente se empuje de mandíbula un poquito hacia arriba, nada más, para despejar. Ya no se llama frente de mentón, sino empuje de mandíbula, un poco, ¿no? Para despejar las vías respiratorias. Ya no haces frente mentón. Ya, bueno, y luego con la otra mano levantas, ¿no? Lo que vemos acá para abrir y despejar las vías respiratorias, ¿no? Respiración. Aquí en este caso cuenta con un dispositivo, fíjense. La respiración de rescate puede ser boca a boca o boca a nariz también, ¿no? Si la boca está gravemente lesionada, puede tener algún daño o lesiones en la boca, o no se puede abrir, está trabada la boca, las recomendaciones actuales sugieren hacer respiración de rescate usando un dispositivo con bolsa y mascarilla con un filtro de aire de alta eficiencia, el EPA le llaman, ¿no? Aquí está, pero obviamente eso lo hace ya pues cuando vengan los bomberos, la ayuda especializada, ¿no? Y ahí están dándole el paramédico, fíjense, está con guantes. Hay que tener ahora con más cuidado que colocarse guantes, ¿no? Y también no estar así, de esto de, bueno, esto cuando no había la pandemia, ¿no? Hay que colocarse mandilón, vamos a ver más adelante qué es lo que se coloca en el caso del dispositivo EPA, ¿no? Para insuflar ahí la mascarilla. Después de abrir las vías respiratorias, ¿no? Que hemos visto, maniobra frente mentón, apriete las fosas nasales, hace pinza, ¿no? En la nariz, ¿no? Para soplarle, ¿no? A la boca. Tampoco soples fuerte, ¿no? O sea, tienes soplas, pero ahí tú tienes que ver que el abdomen o el tórax se eleve. Soplas, entonces tienes que ver que entre el aire, ¿no? Haces un buen sello en la boca de la persona, ¿no? Y si no, colocas pañuelo, ¿no? Algo ahí y le soplas. Si no hay nada y tú quieres ayudar, ¿no? Tienes la voluntad de ayudar, colocas pañuelos uno sobre otro y tratas de soplar, ¿no? Y bueno, para dar, y luego de las 30 contracciones, das dos respiraciones de rescate, ¿no? Proporciona la primera respiración de rescate de un segundo de duración y observa si se eleva, ¿no? Eleva, si se eleva el pecho, ¿no? Si el pecho se eleva, proporciona la segunda respiración. Tú tienes que ver, ¿no? Estás dando, estoy bien, haciendo bien, ¿no? Y se eleva. Entonces se está pasando la respiración, ¿no? Si el pecho no se eleva, repite la maniobra de inclinarle la cabeza y levantar el mentón. Si no, el empuje de mandíbula, como les digo, ¿no? Y luego proporciona la segunda respiración. Ahí dice, si estás especializado, 30 compresiones de pecho seguida de dos respiraciones, ¿no? Ese es un ciclo continuo, ¿no? Por cada minuto. Ahí está, fíjense cómo está, ¿ve? Pero para evitar algún contagio, puedes ponerle un pañuelo, ¿no? Si todavía no llega la ayuda y está pasando mucho tiempo, ¿no? Fíjense, ¿no? Cómo coloca frente mentón o empuje de mandíbula si hubiera una lesión de cervical. Ahí está cubriendo, haciendo pinza en la nariz, cubre la boca del rescatador a la boca del paciente. Continúa con la compresión del pecho para reiniciar el flujo sanguíneo, ¿no? Sigue comprimiendo el pecho para que siga la circulación, ¿verdad? Tan pronto como consigas un desfibrilador externo automático, esa es la ayuda especializada ya, ¿no? El DEA, famoso DEA, aplícalo y sigue las instrucciones, ¿no? Eso ya lo hacen los paramédicos. Sigue las instrucciones, porque cada dispositivo tiene instrucciones de uso, de manejo, ¿no? Administra, porque son descargas, ¿no? Administra una descarga, luego reanuda las compresiones. O sea, descarga para ayudar a que el corazón siga latiendo, ¿no? Y luego, después de un tiempo, compresión. Otra vez, se para, ¿no? Colocan la descarga. Y otra vez las compresiones, ¿no? Así es, compresiones en el pecho durante 2 minutos más antes de administrar otra segunda descarga, ¿no? Si no estás capacitado en el uso de un DEA, cualquier operador, ¿no? Del 911 o del SAMU, que hay otras líneas, ¿no? Pueden ayudar, ¿no? U otro operador médico de emergencia puede guiarte con las instrucciones, ¿no? Si no tienes a mano un DEA, ve al paso 5, ¿no? Al paso 5 a continuación. O sea, si no tienes esta idea, continúa con la espera hasta que haya señales de movimiento, hasta que llegue la persona al médico de emergencia.
O sea, le da la ventilación boca a boca, ¿no? Bueno, no tienes recelo, digamos, ¿no? De hacerlo y estás con la voluntad de ayudar, ¿no? Tú quieres salvar una vida. Bueno, acá está el dispositivo nuevamente, ¿no? El EPA, ¿no? Bien. Desfibrilación externa automatizada. Ese ya es cuando llega la ayuda especializada. Este desfibrilador, ¿no? Esta máquina, digamos, se utiliza cuando hay un paro cardiorrespiratorio, cuando no hay pulso, ¿no? Y cuando tú estás dando las compresiones. Entonces, aparte del soporte básico vital o SVB, ¿no? Que son las iniciales que tú le estás dando, tiene que venir el soporte ya especializado, ¿no? Que ahí ya te dan el DEA, ¿no? Ante un paro cardiorrespiratorio o PCR. Es cuando el paciente está inconsciente, no respira. En estos casos, el corazón ha fallado en su función de bomba cardíaca, ¿no? O sea, no bombea, ¿no? Constantemente, pues, no contrayéndose y por tanto no impulsa la sangre, pues, ¿no? Y el oxígeno necesario para nuestro organismo. Ya, el corazón es como una bomba, ¿no? Una bomba que cada contracción que hace, ¿no? Impulsa la sangre a nuestros órganos. Se relaja cuando llega a sus cavidades del corazón la sangre, para luego nuevamente bombear, ¿no? Bombear constantemente. Pero si esto falla y el corazón no lo hace como debe ser, entonces estamos ante un paro cardiorrespiratorio y el corazón, en lugar de bombear, ¿no? Con fuerza, lo único que hace es esto, ¿no? Está fibrilando. ¿Se dan cuenta? Fibrilando. Pero al fibrilar, obviamente, pues no hay un latido, ¿no? Porque no lo hace así. Relaja. Contrae, se relaja, ¿no? Sístole, diástole, sístole. Ahí tú sientes pum, pum. Normal. Pero si el corazón está fibrilando, no se contrae, pues, para poder mandar la sangre. Está ahí la sangre. No hay circulación. No puede respirar tanto por el paciente. Entonces está así, fibrilando. Entonces, cuando el corazón fibrila, ahí es donde se aplica el desfibrilador para ayudar a que el corazón pueda bombear la sangre adecuadamente, ¿no? Este fallo como bomba, que es el corazón, no quiere decir que el corazón se encuentre quieto. No está quieto, como le decía, pero está moviéndose inadecuadamente, ¿no? Ya que puede no estar bombeando sangre. Claro, lógico, no está como debe ser, ¿no? Está ahí, como que quiere y no quiere, ¿no? Pero sus células pueden estar moviéndose de forma no coordinada dentro del corazón, dando lugar a un temblor. Entonces, como le digo, está ahí temblando, temblando, pero no es efectivo, ¿no? ¿Ves? No es eficaz para bombear sangre. Este temblor es lo que se conoce como fibrilación ventricular, ¿no? Fibrilación ventricular. Nosotros sabemos que el corazón tiene cuatro cavidades, ¿no? Las de arriba son aurículas, que son más pequeñas, y las de abajo son ventrículos. Los ventrículos son más grandes, ¿por qué? Porque eso es lo que se contrae y eso es lo que manda la sangre a los pulmones y a los demás órganos. Las aurículas son las que reciben la sangre. ¿Se dan cuenta? Y entre aurícula y ventrículo hay comunicación aurículo-ventricular. Bueno, eso ya es tema de anatomía, ¿no? Y cada una tiene un nombre, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, hay fibrilación de los ventrículos que no bombean la sangre a los demás órganos, tanto pulmones como los demás órganos, ¿no? Y el único tratamiento que tiene es la desfibrilación, ¿no? Para eso se utiliza el DEA, desfibrilador automático, ¿no? Automatizado, externo automatizado. Y ahí está, fíjense, ¿eh? Ahí hay un problema, el paciente se pone pálido, suda, ¿no? Y le falta la respiración, está perdiendo la conciencia, ¿no? Hay como un paro cardíaco en este caso, ¿no? Acá está como lo quita las células. Fíjense, y las ondas de un electrocardiograma están desordenadas. Fíjense cómo está acá alterado, ¿no? Lo que debiera haber una onda, bueno, aquí las ondas UTR, ¿no? Que se ven en
electrocardiograma, ¿no? Aquí está alteradísimo, ¿no? Está fibrilando el corazón, ¿se dan cuenta? Acá están, estos son ventrículos, que son más grandes, aurículas. ¿Ven? Ahí, por acá hay comunicación entre cada uno. Aquí está la válvula bicúspide y tricúspide, comunicación aurículo-ventricular derecha-izquierda, ¿no? Eso es la anatomía. Listo. La desfibrilación. ¿Qué es la desfibrilación? Consiste en hacer pasar una corriente eléctrica por el corazón durante un breve espacio de tiempo, ¿no? La finalidad de esto es provocar el cese de la fibrilación ventricular, ¿no? Porque no está ahí, 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 no, no es efectivo, ¿no? Restaurando la actividad eléctrica normal y, por tanto, la recuperación de un ritmo cardíaco normal. Mientras llega el DEA, o sea, el desfibrilador externo automatizado, la RCP básica, ¿no? Tu soporte básico que tú das con tus compresiones y la ventilación, permiten que el corazón mantenga al menos esa fibrilación y que no se pare, pues. Al menos está fibrilando, ¿me entiendes? Pero no se ha parado, ¿no? Está ahí, ahí, ¿no? Hasta que llega ya el desfibrilador. Y lo llevan inmediatamente para darle un soporte más avanzado. Acá están varios tipos de desfibriladores, ¿no? Que hay en el mercado. Eso utilizan los médicos. Existen varios modelos de DEA, pero la función es la misma. Todo tiene la misma función. ¿Qué es desfibrilación ventricular, ¿no? Todos se deben encender primero, luego colocar electrodos, porque tienen que colocar unos electrodos en la zona del pecho, ¿no? Tres puntos, creo, tres o cuatro puntos, electrodos para reconocer el ritmo, esperar el análisis del DEA, analiza inmediatamente el aparato, ¿no? Y hay que seguir las instrucciones porque cada uno tiene una instrucción diferente. Si permite o no la desfibrilación, ¿no? Según lo que diga el desfibrilador, entonces ya está listo, hacen la descarga, ¿no? Dispongamos o no del DEA, que ya sabemos lo que es el dispositivo externo automatizado, que sirve para desfibrilar el corazón, ¿no? ¿Y qué es la fibrilación? Es cuando el corazón no bombea normalmente, está como loquito, pero no es efectivo, ¿no? Mientras lo están encendiendo, preparando o aplicando, debemos recordar continuamente que es muy importante no suspender las compresiones, hay que seguir mientras están viendo, están activando, ¿no? Los desfibriladores, hay que continuar con la ayuda vital básica, ¿no? El soporte vital básico, ¿no? Entonces, las compresiones torácicas, y en caso de necesidad de interrumpirla, por ejemplo, para colocar los electrodos. Claro, porque no le vas a seguir y ellos están tienen que colocarle en el pecho, ¿no? Entonces ahí se tiene que suspender tu compresión. Le colocan inmediatamente eso porque creo que tienen que ponerle un líquido, ¿no? Para que pegue, ¿no? Y le colocan, ¿no? Entonces la interrupción debe ser lo menor posible. Le colocan rapidísimo, ¿no? Los electrodos, intentando siempre que sea menor a 10 segundos para seguir con las compresiones, ¿no? Por tanto, solo suspenderemos las compresiones cuando lo indique el DEA, ¿no? Según la máquina que indica. Y será en el momento de análisis del ritmo. Analiza el ritmo, lo avisa con una orden verbal, ¿no? Te avisa. Y en el instante de administrar la descarga, también avisa. Listo, ¿no? ¡Pum! Descarga. Avisa que nadie toque a los reanimadores. Debemos de confirmarlo antes de apretar el botón de descarga, ¿no? Entonces, no debes tocarlo, porque ya está ya con la descarga, colocan inmediatamente, ¿no? Y boom, lo hacen saltar para ayudar a que el corazón se reanime, ¿no? Y desfibrile. No lo debes tocar porque ahí está la descarga. Entonces ellos ya te avisan, ya, continuamos con presiones, ¿no? En el resto de los pasos del uso del DEA no deberemos suspender las compresiones, recomendándose hoy día que incluso tras el análisis y antes de la descarga, cuando se está cargando el desfibrilador, porque tienes que cargar, no detener las compresiones, porque todavía está cargando. Ya te avisa cuando ya está para dar la descarga, ¿no?
aunque el DEA no nos lo indicará con una orden verbal, tras la descarga debemos reanudar la RCP, ¿no? Siempre hay que hacerlo nuevamente, tras la aplicación de una desfibrilación. No deberíamos de tardar más de 10 segundos en volver a comenzar las compresiones torácicas. Hay que continuar mientras da la desfibrilación, ¿no? El soporte, digamos, avanzado. Entonces, todo eso, digamos, es lo normal. Ahora, en este contexto del COVID, en la que fatalmente ha llevado muchas víctimas y en la que, bueno, ahora están las vacunas, pero igual hay que seguir cuidándose, ¿no? No bajar la guardia, entonces hay que tener más cuidado en el momento de dar la ayuda. ¿Cuáles son las medidas que ahora se están tomando si tú quieres dar una RCP en este momento, ¿no? Que estamos en el COVID-19? Sabemos que eso se sale a través de las pequeñas gotitas de saliva, o cuando estornudas, cuando hablas, ¿no? Constantemente estamos tirando nuestras bacterias o virus, ¿no? En este caso, obviamente, el COVID, y hay que tener bastante cuidado, hay que mantener siempre las manos bien lavadas, protector facial, siempre la doble mascarilla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ante estos eventos en el RCP? Bien. Ante el actual contexto del COVID-19, todos los reanimadores, sean personal sanitario o no sanitario, ¿no? Que están ayudando, ¿no? Actuando como primer interviniente, ¿no? Testigos de una parada cardíaca extrahospitalaria, o sea, no está en un hospital, está en la calle o en tu domicilio o en cualquier otro lado, un vecino, debemos extremar las precauciones porque no sabemos si está con COVID, obviamente, ¿no? Extremar las precauciones y seguridad personal. En caso de necesitar realizar la RCP en entorno prehospitalario, antes de llegar al hospital, ya sea en un domicilio, en tu comunidad de vecinos, ayuntamiento, un metro, ¿no? Supermercado, hay un nuevo algoritmo de RCP IDEA adaptado al COVID. Algoritmo quiere decir un nuevo procedimiento, nuevos pasos que se deben dar, ¿no? Para una RCP. ¿Cómo realizar la RCP durante la pandemia del COVID? Paso para realizar esta RCP en la pandemia, ¿no? Por primer interviniente, o sea, el que está ayudando, el que está ahí primero, ¿no? Ante una situación de parada cardíaca, reconozca la parada cardíaca, buscando la ausencia de signos de vida. Ya saben, en este caso ya no se van a acercar, ¿no? Ausencia de respiración, de signos, y obviamente si estamos en este contexto, de repente si pudieras guantes, ¿no? Y quieres ayudar, estás con tu protector, obviamente, tu doble mascarilla, porque tienes que estar protegido, ¿no? No te vas a aventar así nomás. Entonces, ver si tiene pulso, ya sabes cómo, ¿no? Ver si se eleva, porque tampoco te vas a acercar, porque no vas a ni sentir, porque está con la mascarilla también la persona, ¿no? Entonces, si se eleva, ¿no? El abdomen o el tórax. No escuche ni sienta la respiración, como dice, colocando la oreja y la mejilla cerca de la boca de la víctima, ¿no? No deben hacerlo. Si tiene alguna duda sobre la confirmación de la parada cardíaca, comenzar las compresiones. Si no sabe si está con paro cardíaco, ¿no? Conversar las compresiones torácicas hasta que lleguen allí, ¿no? Asegúrese de que una ambulancia, obviamente rápido tienes que activar el sistema de alarma, llamas al 113 en este caso, ¿no? Por si acaso, ¿no? De COVID, una ambulancia esté en camino si se sospecha de COVID-19, por ejemplo, ¿no? Dígale cuando llame al 113, porque ahí es donde se llama ahorita, ¿no? Para avisar de COVID, de repente el paciente está hiperventilando, no puede y se desmaya, ¿no? Y quieres ayudar, inmediatamente llamar al 113, ¿no? Si se percibe un riesgo de infección, los rescatistas deben colocar un paño, toalla sobre la boca y la nariz de las víctimas. Si aún quieres ayudar, obviamente, ¿no? Si no, mejor solo le das la compresión.
protegido. De acuerdo, acá dice un paño, toalla sobre la boca y la nariz de las víctimas y puede silenciar el RCP solo con compresiones. Hay tapas para evitar, ¿no?, cualquier complicación y solo con compresiones torácicas. Si tiene acceso a un DEA, si ya tienes, si de repente eres un paramédico, ¿no?, y tienes un DEA en tu comunidad, de repente en un condominio de vecinos y hay alguien que lo sepa manejar una instalación, realice una desfibrilación temprana, si sabes usarlo, hasta que llegue la ambulancia y equipo de atención avanzada. Recuerda que junte las manos en el medio del pecho y comprima con fuerza, saben, de 5 a 6 centímetros de profundidad, ¿no?, con presión. El uso temprano de un desfibrilador aumenta, obviamente, ¿no?, las posibilidades de supervivencia en una persona y disminuye el riesgo, ¿no?, riesgo de infección, o sea, que tú te infectes también si te tiene COVID la persona. Si el rescatador tiene acceso a equipo de protección individual, EPI, equipo de protección individual, son mandilones, ¿no?, por ejemplo, mascarilla KN95, otro tipo de mascarilla FFP2 o FFP3, guantes desechables, protección para los ojos, protectores oculares, ¿no? De repente con casco, si tiene, estos deben usarse, ¿no?, ante este caso, si se sospecha de COVID, ¿no?, y que quieres ayudar. Después de realizar RCP con compresión solamente, todos los rescatistas deben lavarse bien las manos con agua y jabón. Gel hidroalcohólico, ¿no?, es una alternativa conveniente y actualmente al alcance de todos. Por último, ponerse en contacto con las autoridades sanitarias locales para solicitar información sobre la vigilancia después de haber estado en contacto de repente con una persona con sospecha, ¿no?, o confirmación de COVID. Ya ha tenido un PCR, ¿no?, para cardíaco respiratorio. Este es el nuevo algoritmo. Algoritmo de soporte básico vital más el dispositivo, el desfibrilador externo automatizado, adaptado a situación COVID-19. Fíjense, no responde, ¿no? El paciente obviamente está de repente con su mascarilla, ¿no? Grite pidiendo ayuda, por favor, alguien que ayude, ¿no? Grite pidiendo ayuda. No hay que manipular, ¿no? Acuérdense que no hay que manipular la vía aérea de la víctima, no puede, pues. No puedes ver ni sentir nada, ¿no? Porque sabemos que estamos en este contexto. Cubra nariz y boca de la víctima, respira normalmente, ¿no? Obviamente tú no le vas a tocar ahí, ¿no? Solamente ves eso, nada más. Colocas en la posición lateral de seguridad. Fíjense cómo pone su mano, dobla el brazo debajo de la cabeza del paciente, una pierna también, la de encima está doblada y la otra extendida. La otra que está hacia el suelo está apoyada nomás, ¿no?, en el suelo. Esta es la posición lateral de seguridad, para evitar de que pueda haber secreciones también, ¿no?, que impiden la respiración. Continúa. Inmediatamente hacer las compresiones, pero hay que estar con protección. No haga esto, preferible compresiones, nada más. Inicie el RCP solo compresiones, fíjense, solo compresiones, nada más. Y llame, ya saben, al de emergencias, si se supone, si saben que puede tener COVID, ¿no?, 113, desfibrilación externa automatizada, si lo tienes, ¿no?, en este momento. Análisis del ritmo, descarga indicada, si es que tienes el DEA, ¿no?, descarga indicada, una descarga, reinicia inmediatamente la RCP, solo compresiones durante 2 minutos, ¿no?, si tienes el DEA y las compresiones. Descarga no indicada, si no te indica, reinicia inmediatamente las compresiones. Si no indica, igual, reinicia, porque todavía no te indica, ¿no?
No te indica que va a hacer la descarga. Igual sigue con las compresiones. Continúa hasta que la víctima comienza a despertar, moverse, abrir los ojos y respirar normalmente, o cuando ya lo lleven a un centro especializado, ¿no? Ya sabe que no debe manipular la boca, no, simple tapas nada más, ¿no? Seguridad y medidas de protección para realizar RCP ante el contexto del COVID. Durante la RCP se pueden generar secreciones, lo que decíamos, ¿no? Gotas respiratorias, gotas y o pequeñas partículas suspendidas en el aire que pueden contagiar al rescatista. Los rescatistas deben ser conscientes de los riesgos potenciales y tomar medidas para evitar una posible infección. Por tanto, es importante que los trabajadores, miembros de seguridad, consejería, etcétera, puedan contar con las medidas de protección adecuadas en todo momento. Es por ello que ahora comentaremos sobre uso de equipo de protección individual, los EPIs, ¿no? Durante la reanimación cardiopulmonar y el uso del desfibrilador. Ah, está, fíjense, todo parecen astronautas, ¿no? Completamente con indumentaria, protector de ocular, las mascarillas adecuadas, protegen el cabello, totalmente la cara, guantes, mantilones, ¿no? Esos protectores para evitar el pase de las gotitas que puede dar al momento de si el paciente obviamente respira un poco, ¿no? Puede pasar. Entonces está protegido. Y está la ambulancia, ¿no? Acá está. Estas son las famosas mascarillas FFP3, fíjense, para evitar que pasen las gotitas, ¿no? Este es más efectivo. Este también, si no hubiera la FFP3, el FFP2, ¿no? Dice The International Liaison Committee on Resuscitation, el ILCOR dice, solo menciona en el contexto de instituciones sanitarias y cita, sugerimos que en la actual pandemia por COVID-19 los profesionales sanitarios deberían usar el equipo de protección personal durante la reanimación para procedimientos que generen aerosoles, ¿no? Las gotitas, la saliva. La mascarilla, como habíamos mencionado anteriormente, FFP3 o FFP2, si la FFP3 no hay, no está disponible. Pantalla facial, lo que hemos visto anterior, delantal de manga larga y guantes, ¿no? Por lo tanto, es sensato proponer en el centro de trabajo, comunidad de vecinos, condominios, ¿no? Colegios, zonas de acceso público a la desfibrilación, que se cuente con una protección mínima a la hora de hacer la RCP. Si no tienes la protección, es preferible que llames inmediatamente a la zona especial, al número de emergencia especial y que vengan, ¿no? Para evitar de que tú te puedas contagiar o infectar, ¿no? Hacer la RCP y tenerlo localizado junto al DEA, los siguientes materiales de protección. Protección de manos, si es posible, doble guantes. Protección de vía respiratoria, las mascarillas, la KN95, la FP2 de mayor protección y o quirúrgicas tipo 2R, que son otras. Protección facial y ocular, las pantallas de protección facial o gafas de protección. Y recuerden siempre, ¿no? Los primeros auxilios es salvar vidas. Eso es lo primero. Esa es la consigna, el objetivo primordial. La RCP es mantener tu corazón y respiración externamente hasta que llegue la ayuda especializada. Pero en el contexto actual, COVID-19, se extrema las medidas de protección del operador para seguridad del paciente y para evitar de que tú te puedas contagiar. Si tú sabes de primeros auxilios, tienes y puedes ayudar, pero si estás con la indumentaria adecuada, de repente tienes protector facial, tu doble mascarilla,
Y si de repente cargas con guantes y hay alguna eventualidad que pueda tener COVID, no sabemos, ¿no? Por protección, obviamente, entonces puedes dar las compresiones, pero nunca des la respiración. Simplemente las compresiones, si tú ves que el paciente no tiene circulación, no hay latidos, ¿no? Y ves que a la vez no se eleva, tienes que observarlo, no se eleva el abdomen o el tórax. A la hora de observar la respiración, y esto quiero que escuchen porque no está escrito, ¿no? Se dice que a la hora de observar la respiración, bueno, en el hombre la respiración es abdomino torácico, pues como decir que se eleva el abdomen y luego el tórax, ¿no? El abdomen, luego el tórax. Y en las respiraciones de las damas, las mujeres, dicen torácico abdominal. El tórax primero, luego el abdomen, ¿no? Tórax primero, luego el abdomen. Así es como se hace, por ejemplo, para ver o contabilizar cuántas respiraciones por minuto estás teniendo, ¿no? Que lo normal es hasta 12, 12 a 20 respiraciones por minuto, ¿no? Así es. Entonces, así como se debe observar al paciente, si lo ves con algún problema respiratorio o parada cardíaca. ¿Cómo observas si el paciente no tiene circulación? ¿Cuándo ves el pulso? ¿Cómo tomas el pulso? Ya hemos visto, ¿no? Hay puntos como la arteria carótida, ¿no? Obviamente tienes que tener guantes por si acaso, ¿no? Toda tu protección. Arteria carótida, arteria radial, a nivel del dedo pulgar. O también hay otro punto, de repente, ¿no? Que puede ser arteria temporal, que se toma delante de la oreja. Justo acá, por acá pasa la arteria temporal, presionas con tus tres dedos, índice, medio y anular, y ahí vas a escuchar que palpita, ¿no? Arteria temporal. Ese es otro punto de toma del pulso. Otro del pulso también es a nivel facial. Debajo del ángulo de la mandíbula, aquí vemos el borde de la mandíbula, aquí está el ángulo, pero acá continuado en la línea de la mandíbula, justo aquí hay como una muesca. Si ustedes se tocan, acá hay una muesca. ¿Ya? De esa muesca para abajo, debajo, ahí está la arteria facial. Por aquí discurre la arteria facial que da sus ramitos para la cara, músculos, ¿no? Para inervar, para irrigar. Arteria facial. También es otro punto que se puede tomar. Y hay otros puntos también, pulso inguinal, que es entre la pierna, o sea, el muslo y la parte de abdomen bajo, en la línea, ¿no? De la pierna y abdomen bajo. También ahí está el pulso inguinal, ¿no? Justo en el medio de la ingle también, ¿no? Se puede tomar el pulso. Si es que hay algún accidente y no puedes tomar el brazo está movido, no puedes presionar, de repente está accidentado, ¿no? Entonces, arteria inguinal. Ahí puedes tomar el pulso también. O también a nivel del pie. También hay otra arteria, ¿no? Que pasa justo en el empeine entre el dedo gordo y el otro dedo. Hay otra arteria también que puedes presionar y tomar, ¿no? Si hay un accidente y de repente no, ese te hace imposible tomar en las otras partes del cuerpo, entonces a nivel del pie y puedes tomar, ¿no? A ese nivel, también lo puedes hacer. Entonces, ya es punto de otro tema, digamos, la toma de pulso en otras zonas, ¿no? Que también debemos
tener práctica para poder prestar ayuda. Y bueno, siempre recordar las medidas de seguridad. Y si hay alguna eventualidad en tu casa, en tu condominio, donde estés, si tú tienes algún conocimiento de primeros auxilios, estás seguro, primero que estés seguro de hacerlo, y quieres salvar la vida de la persona, entonces aviéntate y hazlo, pero siempre con tus medidas de precaución, ¿no? Con tus medidas de carga, siempre tu alcohol también. No olviden el alcohol siempre cargar para poder, digamos, desinfectar, ¿no? Desinfección. No es esterilizar, esterilizar es matar todos los gérmenes, ¿no? Al menos desinfectar las manos, la zona donde que vas a tocar, ¿no? Así es el. Lo que hemos dado el curso, ¿no? De primeros auxilios. Si, por ejemplo, hay una quemadura en tu hogar, mayormente tocas la plancha, pues, y te has quemado, ¿no? Si es quemadura de primer grado, obviamente es solamente una manchita, ¿no? Roja, rojiza, inmediatamente poner al lado. Si ves que ha salido ampolla, ha estado más tiempo, entonces no la revientes, simplemente echa agua, ¿no? Y protege esa zona. Protege, y si no, puedes colocar una pomada de sildenafil, ¿no? Que es una pomada que evita de que quede cicatriz y hace de que una quemadura también pueda cicatrizar rápido, ¿no? Si es de tercer grado, obviamente, pues eso ya abarca hasta músculo y llega hasta hueso, ¿no? Y nervios. Pues ahí es más complicado, ¿no? Simplemente lavar la zona con agua hervida fría, si tuvieras, nada más, y cubrirla. Y es muy importante tener esos conocimientos de RCP y saber los números de emergencia del momento. Bien. Bueno, si hubiera alguna pregunta con respecto a lo que acabamos de mencionar. Bien, doctora, muchas gracias. Vamos a hacer extensivo la invitación a los participantes para que en estos últimos minutos puedan hacer las preguntas correspondientes, ¿no? Así que, por favor, los que están conectados vía Zoom aquí en la sala y también los que están visualizando la transmisión a través de nuestra página de Facebook, los invitamos a usar el chat para que puedan realizar alguna pregunta respecto al tema desarrollado, ¿no? Primeros auxilios, RCP y DEA. Ya, entonces tenemos unos minutos todavía con la doctora Rosa María para las respuestas. Por otro lado, mientras nos envían sus preguntas, vamos a, aquí está, compartir justamente el banner del día de hoy, primeros auxilios, RCP IDEA. Estamos todavía conectados con la doctora Rosa María Vizconde, ¿no? Ya, así que en los próximos días también vamos a seguir ampliando más temas en el área de salud. Así que toda la programación de los cursos que dictamos en vivo, ¿no? Generalmente salimos de lunes a viernes con diferentes temas, se están publicando en la página de Facebook, ¿no? Ahí pueden ver el horario, el día, el tema a desarrollarse, ¿ya? Entonces, para que siempre nos puedan estar visitando. Por aquí tenemos una visita ya de Dick Donaire. Gracias, Dick, por la pregunta. A ver, vamos a trasladarla a la doctora. Dice, doctora, ¿cuál es la diferencia entre el paro cardiorrespiratorio y el infarto? Ya, el paro cardiorrespiratorio es obviamente cuando no hay circulación, el corazón ha cesado de latir, ¿no? Y el paciente obviamente pierde la conciencia, se pone pálido, está sudoroso, se toca el pecho, ¿no?
Y el paciente pierde la conciencia. Y el infarto es casi por ahí, porque ¿qué pasa? Un infarto es cuando no llega la irrigación a una parte de tu corazón, a una parte, y puede suceder un paro cardiorrespiratorio, un paro cardíaco, ¿no? Entonces, esa zona infartada es donde no ha llegado, digamos, la circulación. Y eso se puede observar cuando se ve en patología un corazón y uno puede ver, ah, este corazón ha tenido varios infartos. Puede ser tres manchitas amarillas en el corazón, ¿no? Que porque no ha llegado irrigación. Ese es por falta de irrigación a una parte de tu corazón. Pero no solamente hay infarto en el corazón, hay infarto a otros órganos también, donde no llega la irrigación a una parte de tu órgano, ¿no? Puede ser un infarto cerebral a una parte de tu cerebro, a un infarto de los riñones también, parte del riñón, por falta de irrigación. Y el paro cardíaco igual, hay algún problema en la circulación, no llega suficiente, no bombea como debe ser. Puede haber algún problema también de alguna patología que produce un paro cardíaco también. Así es. Mi Entonces, doctora, el muchas paro, ya gracias. saben, Sí, claro, un infarto continúe. ya saben que es por falta de irrigación a una parte de tu corazón. Ese es un infarto. Y por ende, hay una angina. Puede haber se precede con una angina de pecho. ¿Qué es una angina de pecho? Es un dolor. Un dolor fuerte, como una hincada en el corazón. El paciente se toca el corazón, ¿no? Puede haber esa angina de pecho, que es como un preámbulo de un infarto cardíaco. ¿No? Dicen que eso puede haber hasta un infarto o dos infartos, pero el tercero ya no soporta más el corazón, ¿no? Ya hay que tener mucho cuidado cuando ya tienes el primer infarto, ¿no? Con las comidas, evitar digamos, tensiones nerviosas, ¿no? Estar más relajado para evitar de que se pueda haber otro infarto. Ese es un infarto. Doctora, bien, compartimos aquí otra pregunta en las redes sociales a través de nuestra página en Facebook. Piero Alonso nos menciona cuánto tiempo como máximo se debe hacer las compresiones si es que el paciente no reacciona, menciona. Fíjense, esa pregunta es muy buena. Hemos dicho que no debes de seguir, o sea, no debes de parar hasta que llegue la ayuda. Pero tú también tienes que ver si ha pasado, por ejemplo, ya 5, 10 minutos, ¿no? Como máximo, digamos, y la ayuda no llega, por ejemplo. Entonces, si tú ves que el paciente aún no reacciona, no se eleva, no vas a seguir dándole ya 15, 20 minutos, ya no. ¿No? ¿Por qué? Porque y el paciente no responde y para remate no llega la ayuda. Entonces, como máximo, uno debe de seguir comprimiendo para que el paciente, que en buena causa pueda contestar, o sea, pueda reanimarse. Pero si ya ha pasado más de 10 minutos y la ayuda no llega, ¿no? Obviamente, entonces, y el paciente no responde, no se reanima, entonces, dejar de dar, ¿no? Y la ayuda no llega. A veces se demora 20 minutos y tú no vas a estar, dale, o dale las compresiones, a no ser porque tú te cansas, a no ser que haya alguien que te ayude. Si hay alguien que te ayude, obviamente puedes seguir dando las compresiones, pero tampoco mucho tiempo, ¿no? Porque a veces el paciente ya no responde por algún motivo, entonces, a dejar de dar el ARCP, ¿no? Es lo mismo que cuando le dan las descargas eléctricas, entonces tienen un cierto tiempo, ¿no? También ya por más descarga que le des, entonces ya el paciente de repente no responde, solamente tienden a anotar la hora de la muerte del paciente, ¿no?
Y hay que también tomar en cuenta la hora del accidente. ¿Cuánto tiempo ha pasado del momento que ha pasado el accidente y el momento que tú has estado presente ahí también? No, es muy importante, es vital el tiempo, ¿no? El tiempo es oro en ese momento. Bien, gracias, doctora. Pasamos por aquí por otra pregunta. A ver, vamos a la sala de Zoom. Irving Fabricio Silva hace la siguiente pregunta. Buenas noches, mi nombre es, ahí está, Irving Silva Centurión. La pregunta es: si el paciente dice sufre de epilepsia, la forma correcta de ser auxiliado, ¿cuál debería ser? Si sufre de epilepsia, entonces en ese momento tú no lo puedes tocar al paciente. ¿Qué pasa si tiene un RCP? El paciente puede convulsionar en cualquier momento. Y si tú vas a querer tocar al paciente, no lo puedes hacer porque el paciente, incluso lo primero que tienes que hacer es proteger la cabeza del paciente porque puede convulsionar. Si sufre de convulsiones, es mejor inmediatamente llamar a un centro hospitalario, inmediatamente, porque si tú le estás dando las compresiones, de repente el paciente puede convulsionar, o si tiene epilepsia, ¿no? Y obviamente ahí tomarla, porque de repente convulsiona en ese momento que estás dándole las compresiones, entonces lo que tienes que hacer es ahí sí parar. Y tratar de que el paciente, porque puede morderse la lengua, se la puede seccionar, ¿no? Porque un paciente que tiene epilepsia tiene varias cicatrices en la lengua, porque se muerde. Entonces tienes que proteger la boca, tienes que proteger la cabeza, ¿no? Y las manos, también tratar de estirar las manos porque puede clavarse las uñas. Y obviamente los esfínteres también, ese es otro caso ya, ¿no? Los esfínteres se sueltan y el paciente se orina. Entonces, ¿cómo? Y el paciente está tenso, no lo puedes tocar. Entonces, el paciente se pone en posición de opistótono, se llama, la cabeza está en el piso y arqueado todo el cuerpo y casi los pies, solamente el cuerpo está arqueado, ¿me entiendes? Solo cabeza y pies toca casi el piso. Entonces, ¿cómo le puedes dar la RCP? ¿No? Entonces, ahí tienes que inmediatamente, obviamente los que sufren de epilepsia deben de tener un indicador en su, ¿cómo le llaman? Como una especie de esclava, creo, ¿no? Sufre de epilepsia. En ese momento, entonces, tiene que inmediatamente llamar a un centro hospitalario que le den la atención especializada, ¿no? No te puedes acercar. Si el paciente tiene ese reconocimiento de que tiene una pulsera que sufre epilepsia, entonces hay que evitar de que se pueda complicar, ¿no? Inmediatamente. Tienes que llamar, porque no lo puedes tocar, puede darle las convulsiones a un paciente con epilepsia. Mi doctora, muchas gracias. También a los participantes por realizar las preguntas. Siempre ayuda a la información brindada en el curso del día de hoy, Primeros Auxilios RCP y DEA. Antes de ir finalizando, invitarlos también para el próximo curso en el área de salud, también con la doctora Rosa. Vamos a llevar a cabo el curso de vacunación, prevención, diagnóstico y manejo clínico en el COVID, ¿no? En tiempos de Sí. COVID-19, ahí está. Doctora, por Ajá. favor, a ver si pudiera un poquito hacer la introducción del curso, el siguiente curso. Bueno, el próximo curso va a ser sobre inmunización, qué cosa es inmunización, qué es una vacuna, cómo está compuesta las vacunas, ¿no? En la que te da protección, que puede ser que te colocan, digamos, el mismo germen, ¿no? Pero atenuado, ¿no? Son varios tipos en la que vamos a hablar específicamente la próxima semana sobre esto y en el contexto de COVID, 19, ¿no? Lo que vamos a ver. Es muy importante. Obviamente, ahora que ya la mayoría, ya creo que ya están los de 40 con las vacunas, no hay que bajar la guardia. Ustedes saben que las vacunas toman mucho tiempo en procesarse, ¿no? No es de un año ni 2 años, no toma mucho tiempo, pero esto ha sido una emergencia, ¿no? Mundial, entonces por eso es que se ha hecho todo lo posible para al menos hacer unas vacunas
para, digamos, proteger al paciente, ¿no? Pero igual hay que seguir protegiéndose de igual manera, porque de repente no sabemos, puede ser que se necesite otra dosis, no sabemos, ¿no? Igual, no hay que bajar la guardia. Eso es lo que vamos a hacer. Bien, doctora, muchas gracias por la sesión desarrollada el día de hoy. Así que bueno, estaremos publicando a los amigos que están conectados aquí en Facebook la siguiente fecha, creo que me parece es el miércoles 4 de agosto, el tema que acabamos de mencionar. Así que se estará publicando también en nuestra página de Facebook. Doctora, muchas gracias. De igual manera, también gracias a todos y bueno, ya saben, a cuidarse, no se descuiden, ¿ya? Y a pesar que estén vacunados, siempre hay que cuidarse y mantener siempre la distancia. Muy bien, nos vemos en la próxima semana. Muchas Bien, doctora. gracias, Muchas ingeniero, gracias a todos. Bendiciones. gracias a usted. Bien, amigos, pasamos al tema de la certificación. Ahí está. ¿Cuál es el procedimiento para que puedas certificarte? Debes de comunicarte a través del WhatsApp. Ahí está el número en pantalla, 951-4288-84. Ese es el número de ENCAP para que puedas escribir y los asesores te van a brindar los detalles. Las dos opciones para obtener la certificación. Uno, la certificación digital, ¿no? El cual se viene enviando al correo, con los materiales, con el video grabado, con el código QR, que viene impregnado también en la parte posterior del documento para las validaciones correspondientes, ¿no? Esto en materia de seguridad. Y en la certificación 2, es todo lo antes mencionado, más el envío del certificado original, ¿no? Hasta tu ciudad. Justamente estamos trabajando con Cruz del Sur, Móvil Bus o Olva Courier, dependiendo de la ciudad donde estés radicando. Y ahí están entonces las empresas de courier. En caso para los participantes de otros países fuera del Perú, está habilitada la certificación en la modalidad digital, ¿ya? En la modalidad digital para que ustedes también puedan certificarse. Tienen también los medios de pagos internacionales como Western Union, PayPal, que se utilizan bastante a nivel de Latinoamérica, ¿ya? Entonces, por otro lado, indicarles que todos los convenios que la escuela tiene salen impresos en tu documento, ¿no? El convenio internacional con la Universidad Internacional de La Rioja. Los convenios también de asociados y los convenios nacionales con los colegios profesionales también salen en tu documento, ¿ya? Para que puedas presentarte a las diferentes convocatorias a nivel nacional. Muchas gracias por estar presentes el día de hoy. Está, nuevamente repetimos el curso Primeros Auxilios RCP IDEA. Hemos estado con la doctora Rosa María Vizconde. Nos han estado realizando algunas sugerencias. Los vamos a tener muy en cuenta, no se preocupen. Gracias. Ya saben, cualquier consulta, duda respecto a certificación, materiales, etcétera, ¿no? Medios de pagos, envíos, fechas de envío, entre otras opciones, a través del WhatsApp. Ya, ahí está, nuevamente repetimos, 951-4288-84. Gracias, nos reencontramos en minutos para el siguiente curso. Así que quédense conectados aquí en nuestra página de Facebook. Muchas gracias. Y felices fiestas, Patria, dice Ricardo. Efectivamente, felices fiestas a todos. Nos olvidamos de ese detalle. Gracias. Mañana estaremos pendientes. Nosotros continuamos con más cursos el día de mañana 28 y 29 también. No paramos, seguimos con la misma disciplina. Gracias.